algo malo en mi destino? La luna desvela me descubrió el secreto de tus hombros, dejando mi destino bien pegado al capricho de tu boca. El amor es una gota derramada de la copa donde solo bebe Dios, que resbaló y burló a toditas las estrellas para posarse entre nosotros. Si este gitano es culpable, yo también. Yo estuve con ellos en la casa, así que lléveme a la cárcel. Por Santa Sara, Salomé, no digas tonterías. No me provoques, muchacha. Estás agrediendo a la autoridad. Yo también estuve ahí. Así es que si mi hermana dice que se va a la cárcel, yo me voy presa con ella. Señor inspector, no les haga caso. Ellas no tuvieron nada que ver en esto. Ellas llegaron a mi casa cuando ya todo había sucedido. Por supuesto que Salomé no estaba ahí. Ya le dije que el único que ofendió a los Domínguez fui yo. Nadie más tiene la culpa. Los Domínguez. Ahora no solo están en contra mía, sino en contra de toda mi familia. ¿Pero qué quieren de nosotros, gitanos? ¿Ves? A ti y a los demás se los llevan a la cárcel solo por ser gitanos. ¿Y por qué esta señora quiere que nos vayamos de este pueblo? Esa es la razón, no otra. Así es. Llévennos con ellos. Nosotras también somos gitanas. Bien dicho, hermana. Salomé, esa no es la manera de arreglar las cosas. A lo mejor mis nietas tienen razón, Juan. Tal vez el único delito aquí es ese. Que somos gitanos. Ahora sí me la viste llegar. ¡Cállate! Con razón eres tan bruto, gacho. Tu cabeza es pura piedra. Te voy a enseñar a respetarme, gitana del infierno. Cálmate, es una mujer. ¡Esa no es una mujer ni es nada! Pues no te tengo miedo. Así que no te metas con mi gente. Me vas a conocer, ¿eh? ¿Estás bien? ¡Largo de aquí, Yoclía! ¡Largo! Vámonos, aquí está lleno de gitanos. ¡Vámonos ya! ¡Que se larguen ya! Esto no se va a quedar así, gitana, te lo juro. ¡Ya está! ¡Vámonos! No queremos faltarle el respeto a nadie. Si estamos aquí es para garantizar que no se abuse de nuestra gente. Nada más. ¿Qué es lo que está insinuando? Que cada vez que tenemos problemas con la autoridad, los gitanos llevamos las de perder. No siempre son ustedes los que pierden, Vania. Nosotros también perdemos. Papá, por favor, no empeores las cosas, por favor. Aquí el único delito es que alguien se robó a nuestra Santa Sara. Pero la ley no hace nada por reponerla, pero sí por darnos más dolor del que ya tenemos. Por eso estamos con nuestra gente. Así es que llévenos a todos presos. Aclaro que a mí no me importa si son gitanos o chinos. Lo importante es que la señora Victoria presentó una demanda de invasión y agresión contra estos muchachos y tienen que pagar. Y sobre la santa robada, haremos lo posible por encontrarla. No nos hagamos más daño, doña Victoria. Nosotros estamos tratando de llevar las cosas en paz. Retire la demanda, se lo suplico. Por supuesto que no. Enciérrelos, inspector. Y si esas gitanas también se quieren ir con ellos a la cárcel, pues lléveselas también. Basta de tanta palabrería inútil. Quítale esas cosas a mi hijo. No, este muchacho tiene que pagar lo que hizo. ¡Eso lo veremos! Drago, no empeoremos más las cosas. Por favor. Santa Sara, Drago. Guarda inmediatamente ese cuchillo. ¿Se dio cuenta, inspector? Son una partida de salvajes. Deberían meterlos a todos a la cárcel. Vania, por favor, saca a tu gente de aquí. Así no vamos a solucionar nada. Déjeme pasar antes de que mande llamar a mi gente. ¡Conor! Sebastián, lo espero para su declaración. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué pasa, Simón? No abriste la boca en toda la cena. ¿Es que no te gustó lo que te preparé? Ah, claro que sí. Todo estuvo muy bueno.
Seguro no me lo dices nomás así para que me sienta bien. Ay, ¿por qué lo dices? Pues porque yo quería que fuera una cena muy especial y que estuviéramos bien contentos, pero no has abierto la boca. ¿Qué pasa? No me pasa nada. Y lo que preparaste para la cena de nuestro aniversario me gustó muchísimo. Y mira, estaba guardando esto para ti. ¿Y esto? Es que el patrón nos dio una lana extra por la pesca de anoche. Y yo quiero dártelo a ti. Es mi regalo de aniversario. Cómprate algo bonito. Ya te lo mereces. Ay, viejo. Si ya ves, si las cosas van para bien. La Virgencita tenía que haber oído mis ruegos. Y mañana la pesca va a estar todavía mejor. Ya verás. La falta no es muy grave, así que yo creo que con una fianza vamos a poder sacar a Jonás y a los otros muchachos. Pues más vale que así sea. Porque yo no voy a permitir que mi hijo se quede en la cárcel. Tu hijo cometió un delito, Drago. La única forma que podemos actuar es legalmente. Lo único que quería Jonás era rescatar a Santa Sara y regresarla a nosotros, los gitanos. ¿Y ahora tiene que pagar por tener una fe incondicional por nuestra santa? Eso es justo, padre. Les pido favor, ¿por qué no me dejan que yo me encargue de esto? Cuando tenga alguna noticia, les aviso. Está bien, Juan. Pero por favor, que nuestros muchachos regresen lo antes posible. Claro que sí, Baña. ¿Quieres que te acompañemos a la jefatura? No, papá, muchas gracias. Prefiero ir solo. No quiero que le echemos más leña al fuego. De verdad. Espero que eso no quiera decir que vas a declarar a favor de esos delincuentes. Yo voy a decir tal y como sucedieron las cosas, abuela. Ni más ni menos. Permiso. Estar tan tranquila a mi casa. Hoy han pasado demasiadas cosas. ¿Qué te pasa, Levante? Es Rafael, ¿verdad? Siento que igual que hace 20 años me están engañando. Y esta vez no lo voy a permitir. ¿De qué me estás hablando, Levante? No te entiendo. Olvídalo. Lo único que sé es que mi pueblo merece respeto. Y yo lo voy a exigir. Así que llévame a la jefatura de Puerto Santo. Está bien. Vamos. Ay, yo no sé cómo las autoridades permiten esas indecencias. Ay, mamá, es nada más un cine. Pues precisamente por eso es indecente. ¿No ves, mijita, que esos gitanos no dan paso sin guarache? A mí se me hace que las gitanas andan por ahí en la noche ofreciéndoseles a los hombres para sacarles dinero. Oye, ¿tú, dónde andabas? Ven acá, señora. Ven acá. Noches. ¡Ay! ¿Qué te pasó, mijito? ¡Au! ¡Ay! ¡Nada, mamá! ¿Quién te hizo eso? Haciendo, hombre. Ay, señores, que quién iba a decir que una gitana iba a pegar tan duro. Ay, cállate, ¿qué? ¿Te pegó una gitana? ¿Pero dónde andaban? Ay, seguro te fuiste a meter al cine ese. Fue Magdalena, ¿verdad?
Segurito la seguiste molestando. Ya, Sandra, entonces... tú cállate, que tienes la ya, culpa. Ya, ¿de qué están hablando ustedes dos? Pues que si esto no hubiera aceptado a los mugrosos gitanos en la escuela, no pasaba nada, mamá. Tienes gitanos en la escuela, mijita. Pero estás loca. Mamá, la educación es para todos. ¿Y qué va a aprender un mugroso gitano de esos? Pues aunque no lo creas, mamá, muchos de esos gitanos son más educados que algunos que yo conozco. ¿Ves? Esta que defiende a los gitanos como si fueran de su familia, ay, mamá. Ya, mijito, ya. ¿Por qué te pegó a ti la gitana esa? Pues porque la policía llegó a llevarse a los gitanos que le pegaron a doña Victoria. Ay, ¿pero qué? ¿Cómo que le pegaron a doña Vicky? ¿Cuándo? ¿Dónde? A la señora Victoria. ¿Eh? Hoy. En su propia casa, mamá. Los gitanos llegaron amenazándola y todo. Ay. Dicen que hasta balazos hubo. Ay, María Purísima, Santa Virgen del Martirio, no puede ser. Ojalá que les dé 20 años de cárcel. Mamá, ¿y no te parece que 20 años son un poquito exagerados? Gracias a Dios apareció mi nieto y se lanzó sobre ellos a defenderme, que si no, quién sabe si yo estaría muerta. Sí, muerta tú o muerto uno de ellos, porque hasta donde yo sé, mamita, tú fuiste quien sacó la escopeta. Bueno, eso es el colmo. ¿Tú también me vas a reprochar que hice mal en defender los intereses de esta familia? ¿Tus intereses? Mamita, escúchame. Sí. Mamá, lo último que yo quiero es que tú te enojes. Pero necesito que me digas si tú robaste la santa de los gitanos. Mami, quiero que seas totalmente franca conmigo. ¿Tú tuviste algo que ver con eso? ¿Tú también? ¿Tú también me vas a atacar como el ingrato de tu hermano? Llevo noches sin dormir, angustiada, preocupada, pensando que en cualquier momento puede pasarte algo. Mamá, precisamente por eso, porque sé que te preocupas por mí, porque sé que me amas. Pienso que tal vez tú pudiste haber hecho algo que no está... Tú lo que quieres decir es que yo soy una ladrona. Que soy capaz de algo tan indigno. Yo lo único que quiero es que se aclaren las cosas. No, eso no, es todo. No. Tú lo que quieres es otra cosa, Rafael. Si eres capaz de pensar así de tu padre, solamente hay una razón. Es que estás cayendo otra vez en las garras de esa gitana. Igual que hace 20 años. ¡Dios, mamá! ¿Pero de dónde sacas eso? Te vi. Te vi con ella, Rafael, en el mismo lugar, igual que hace 20 años. ¿Por qué fuiste a buscarla? ¿Por qué? ¡Contéstame! Nunca imaginé que iba a tener el honor de que vinieras a mi humilde casa, señora. Sobre todo después de que estuviste lejos tanto tiempo. Pero ni creas que me he olvidado de ti, ni siquiera un poquito, durante todo este tiempo. Al contrario, tú sigues siendo mi señora. Dime, ¿qué debo hacer? Si te llevo a la iglesia de regreso, van a pensar que yo te robé. Baldomero, ¿estás ahí? Sí, voy. ¿Puedo pasar? Sí, espera. Voy. Voy. Tarzán, Baldomero. Todavía no es hora de que se abra el casino. Ah, no, yo sé, pero... es que me le escapé a mi mujer. Y bueno, pues, me vine derecho para acá y, bueno, te vine a visitar. Mejor espera afuera, Laszlo. ¿Afuera? Afuera, sí, afuera. No seas mal amigo, Baldomero. Allá afuera está haciendo fresco en la noche. Dame mejor una taza de café. Después. Es que me vine caminando desde el campamento hasta acá. Sí, pero después. Oye. Qué bien está tu casa. Está muy cómoda. Mira, hasta un altar tienes. ¿Qué es esto? Yo no nací ayer, Rafael.
Y sé perfectamente cuando a un hombre se le van los ojos por una perdida como esa. Estás cayendo en el mismo error de hace 20 años. Yo no estoy cayendo en nada, mamá. Tú no escarmientas, Rafael. Siempre dejándote guiar por tus debilidades. ¿No te sirvió que esa desgraciada arruinara tu vida y la de todos? Ahí estás, otra vez, buscándola, persiguiéndole las faldas. ¡Basta! ¡Basta ya! ¡Deja de meterte, por favor, en mi vida! ¡Basta ya! ¡Estoy harto, mamá! ¡Estoy harto! ¡Estoy harto de tus reproches! ¡Harto de tus órdenes! ¡Harto de sentirme culpable por no haber sido el hijo que tú esperabas que yo fuera! ¡Estoy harto, mamá! ¡Rafael! ¿Cómo puedes hablarle así a tu madre? Hace años que debí haberte dicho esto, mamá. No vas a volver a manipularme, ¿lo entendiste? Es mi vida, mamá. Y voy a hacer con ella lo que se me pegue la gana. Hijo, me siento mal. No puede ser. Me siento mal. ¿Dónde vas? A la oficina, mamá. Tengo muchas cosas que hacer. Señora. Ay, señora, ¿se siente mal? ¿Quiere que llame al doctor? No, Inés. Solamente tráeme mis pastillas para los nervios. Anda, apúrate, vete. Qué extraños son ustedes los gas, ¿eh? Tapan a sus vírgenes. ¿Puedo ver? ¡No! No. ¿Por qué no? ¿Qué, ¿se enoja o sí, qué? Sí, se enoja. Además, castiga a los que se meten con ella. Ah, no, entonces mejor no me meto con ella. Quiero tener suerte. Me piche. ¿Por qué no regresas con tu mujer? ¿Para qué quieres que regrese con mi mujer si está dormidita? Te dije que la dejé dormida. Eres un sinvergüenza. ¿Qué no te cansas de venir a perder el dinero todas las noches? Oye, ¡no me espantes a la clientela, Baldomero! ¡Mr. Brown! ¡Qué bueno que ya llegó! Ay, porque mire, me tiemblan las manos de suerte que tengo. Pues no se diga más, vamos a echar las cartas. Perdóname por tener que esconderte de estos. ¿Me perdonas? En parte yo entiendo a los gitanos, señor inspector. Pues sí. O sea, a lo mejor, si yo estuviera en su posición... ¿Cómo va todo, hombre? Mal. Pensamos que sería bueno traerles algo de comer. ¿Sí? Y así darles algo de justicia a ellos que son inocentes. Cuidado con insinuaciones y faltas de respeto. Está bien, Chavitza. Porque aquí seguro no les van a dar ni agua. Seguro. ¿Mis hijas pueden pasar a darles algo de comida a los chavales? Pues... solo un momento. Odines, acompáñalas, por favor. Hola. ¿Qué tal, Yovanka? ¿Cómo va todo? He preguntado 20 veces cuánto hay que pagar para que los dejen ir. Y no hay nadie que me diga nada. Vale, tranquila. Tú sabes que eso lleva bastante tiempo, ¿eh? Sí, sobre todo cuando se trata de gitanos. Yovanka... tengo que decirte algo. Yo ya sabía que mi madre había puesto la denuncia. ¿Y por qué no nos dijiste nada? ¿Por qué esperaste hasta que fueran por ellos? Quizá porque pensé que podía convencer a mi madre de que la retirara. Yo veo que ellos cometieron un delito. Si se hubieran escapado, hubiera sido mucho peor. Bueno, un delito que tiene dos caras. Los gitanos fueron a buscar a nuestra santa al único lugar en donde podían encontrarla. Nadie sabe quién se robó a Santa Sara. ¿Y quiénes son los únicos que tienen razones para hacerlo? ¿Quién está haciendo lo que sea para que nos vayamos de este pueblo? ¡Sarcillo!
están, gitanos? Gracias. Les trajimos comida. Gracias. Ya verás que pronto vas a salir de aquí, Jonás. Bueno, todos. Si la cacatúa Domínguez no retira su demanda, nos vamos a hacer viejos aquí. Maldita Gallí. Primero se roba a nuestra santa y después nos mete a la cárcel. Y sigues insistiendo con eso, Jonás. Entiende que no tenemos pruebas. ¿Qué más pruebas quieres? Y de seguro, ella y el tal Sebastián están exagerando todo con los policías para que nos fastidien más. Tal vez no es así, Jonás. Claro que es así, Magdalena. Si la abuela y el nieto son iguales. Pero tú fuiste muy valiente, Jonás. Mira que meterte a casa de los Domínguez para rescatar a nuestra santa. Valiente fuiste tú, Salomé. Ven, dame la mano para darte las gracias. De verdad quiero agradecerte por haber querido echarte la culpa. No, no tienes nada que agradecer. Además, no fui yo sola. Sashenka también quería que la metiera en presa. Pero Jonás tiene razón. Fuiste tú la de la iniciativa. Las dos fueron muy valientes, Sashenka. Tú también, Magdalena, muchas gracias por todo. Y qué alegría más grande que las tres gitanas más bellas de la tribu se preocupen por nosotros. Aunque yo insisto en que sé cuál es la más bonita. Ya, Yanni. Bueno, gitanas, se acabaron las visitas. Así que para afuera, que estos gitanos van a pasar la noche tras las rejas. ¡Vámonos! Gracias. Que descanse. Bueno, buenas noches. Gracias. Bueno, pues por lo que dice, la demanda procede y es más que suficiente para juzgarlos. Justamente de eso quería hablarles. No interrumpas la declaración de joven Domínguez, gitana. Mi nombre es Jovanka. Bueno, ya no le quito más su tiempo y vamos a proceder. Con lo que nos dijo es más que suficiente y le voy a pedir que firme aquí, por favor. No he terminado, señor inspector. Quiero agregar a mi declaración que entiendo a los gitanos. Ellos, aunque el acto fue agresivo, creo que no fueron a mi casa con la intención de agredirnos. Pues yo creo que no, porque la señora Victoria opina diferente. Mire, señor inspector, a ellos les robaron su santa, Santa Sara, que es muy importante para ellos. Es como si a nosotros nos robaran el Cristo de la iglesia, por ejemplo. Y pues no es que los esté justificando, pero quiero que quede por escrito que entiendo que hayan cometido un error y hayan perdido el control. Si alguien intentara quitarme lo que yo más quiero, también cometería muchas locuras. ¿Crees que si nos besáramos en este momento, descubriríamos que algo de lo que sentimos sigue vivo? Sí, estoy seguro. Lástima que ya no tengas con qué pagarme. ¿Qué? Ya no te acuerdas. No te acuerdas del dinero que me aventaste a la cara para pagarme cada beso. Cada entrega. Pues ahora ya no tienes ni con qué pagarme una caricia. Así que ni lo intentes. Rafael. ¿Estás bien? Perdón, Sandra, no te iba a llegar. Te fui a buscar a tu casa y no estabas. Inés me dijo que ibas a estar aquí. Estoy muy preocupada, Rafael. ¿Que atacaron a tu mamá, unos gitanos? Sí, pero no fue nada grave.
moretón en un brazo, rasguños. ¿Sí? No sabes cuánto lo siento. Pensé que ibas a necesitar a alguien con quien hablar. No pienso discutir más. Tiene razón, cometieron un error. Pero en todo caso, estoy de acuerdo con lo que dijo el chaval al final de su declaración. Pero según entiendo, tienen derecho a una fianza. Y justamente de eso es de lo que quiero hablar. ¿Cuánto tenemos que pagar para que lo suelten? Las fianzas las fija el juez. Por este momento no hay ninguno disponible. Tal vez mañana pueda venir uno y puedan hablar con él. ¿Quién tienes que trabajar? Padre Juan. O sea, lo siento, pero con las declaraciones que hicieron la señora Victoria y el joven Domínguez, es más que suficiente para procesarlos. Así que esta noche se quedan aquí. Rafael, yo siento mucho haber estado pues tan distante estos días. Pero bueno, siempre puedes contar conmigo. Gracias, Sandra. ¿Quieres que hablemos sobre el tema? No hace falta. El problema ya se resolvió, los gitanos están presos. ¿Qué tienes, Rafael? Nada. Pues es que estás rarísimo, estás como si no te importara lo que te estoy diciendo. No, Sandra. Claro que me importa lo que me estás diciendo. Bueno, creo que no fue muy buena idea venir a verte. Sandra, por favor, no te vayas. Pues es que me desconciertas, Rafael. Primero me buscas y me dices que quieres que volvamos. Y después vengo a verte y me recibes así, con esa frialdad, como si te diera lo mismo que yo estuviera aquí o no estuviera. Sandra, perdóname. Ya no sé dónde tengo la cabeza, tengo tantos problemas que... Pero no quiero que te vayas. Quiero que te quedes. No necesito nada, Inés. Ya me siento mejor. Su sirvienta ya se fue a dormir, Haji. ¿Cómo te atreves a entrar hasta mi habitación? ¡Lárgate! Si no quieres que empiece a gritar y termines tú también en la cárcel. Vengo a hablar con usted por las buenas, mujer. A ninguno de los dos nos conviene un escándalo. Por eso me esperé a entrar aquí hasta esta hora, para poder hablar con usted en paz. ¿Qué quieres? Usted sabe qué es lo que quiero. Que saque a mi hijo de la cárcel. Yo la he ayudado, mujer. He hecho todo lo que puedo para que la tribu se vaya de aquí. Y usted me paga metiendo a mi hijo a la cárcel. ¿Yo cómo iba a saber que ese infeliz era tu hijo? Quite la demanda y deja a mi hijo libre. Lo siento, gitano, pero eso es algo que yo no voy a hacer. Usted tiene a nuestra santa, doña Victoria. Yo vi cuando su criado se la robó. Si no deja que Jonás salga de la cárcel, yo también la voy a denunciar a la policía. ¿De veras? ¿Y crees que alguien te va a creer, gitano? Pero voy a ser generosa contigo. Digamos que estoy dispuesta a retirar la demanda, pero con una condición. Haz algo efectivo para sacar a esa gitana Giovanca de mi pueblo. Y entonces, solo entonces, tu hijo saldrá de la cárcel.
Jonás es un gitano de verdad, madre. Que le dolió lo que hicieron con Santa Sara y por eso hizo lo que hizo. No se puede quedar allá adentro. Lo tenemos que sacar a como del lugar. ¿Y lo vamos a sacar? A él, a Yanni y a Yanko. Yo tengo miedo de que los Gallé quieran vengarse por la sentencia que le lanzaste a Rafael Domínguez. Salomé, ya no hablemos de eso. Déjala, Magdalena. Está bien. Yo también perdí el control ese día y busqué la amenaza en respuesta a las agresiones. Pero no crean que me siento tranquila o bien por eso. Al contrario, todas las noches me pregunto si hice bien. Pero ya no puedo hacer nada. Di mi palabra de gitana y estoy dispuesta a cumplirla. Ay, madre, yo no quería... Sashenka, ¿por qué no vamos a dormir? Ya estamos muy cansadas y mañana podemos ver cómo ayudamos a nuestros gitanos. ¿Sí? Vamos, sí. Bueno, mamá, adiós. Buenas noches, mamá. Buenas noches, mamá. Madre, perdóname, pero si estás tan arrepentida, ¿por qué no quitas la oferta? ¿No es mejor traicionar tu palabra, arriesgar la vida de un hombre? ¿Y si lo intentaras, madre? Ese hombre estuvo hoy en el cine. ¿Me viste con él? Bueno, sí, tú estabas ahí, él también, y creí que habían hablado. Murshay, ¿por qué insistes tanto? Es que te veo tan preocupada por la sentencia que le lanzaste a ese gallo que pensé que querías tener un acercamiento con él. Pues no. El hecho de pensar que fue un error ofrecer mi dinero para cuando él se muera no significa que quiera acercarme a él o pedirle perdón. Ese hombre no merece nada de nosotras. Lo siento, Moishe, pero prefiero no seguir hablando de esto. ¿Te doy frijolitos, ma? Ándale. Ay, la machaca huele deliciosa, ¿eh? Mijo, mira nomás qué horas son y tu papá que no viene. Yo creo que se me va a ir a la pesquera sin desayunar. Buenos días. Buen día, pa. Buenos días. Órale, hijo, órale, ya, vamos, vamos. No, sí, no, vámonos. Viejito, siéntate, métete algo a la panza, ándale. Ah, ahorita no, vieja, realmente no tengo apetito. Ya, vamos a la pesquera. Sí, vámonos. Ayer Simón no nos dijo nada. Mira, yo no sé, Charal. El caso es que a partir de hoy Rodrigo va a hacerse cargo de la sirena. ¿Les queda claro? Como usted diga, patrón. Oiga, patrón. Perdóneme usted que me meta en lo que no me importa, pero ¿va a seguir despidiendo más gente? Miren, muchachos. Yo a ustedes no les puedo mentir. Si la pesca no mejora, voy a tener que hacer otro recorte de personal. ¿Es eso o cerrar el negocio? Pues fregados estamos. ¿Y ahora? ¿Qué se no hay parote sin hacer nada? Muévanse, que ya nos vamos. Bueno, voy. Sí, sí. ¿Qué, no me oyeron? Muevan esas redes y encierren el motor. Obvio debe ser que me sueñen estando despiertos. Tú, negrito, a trabajar. Vieja, ya te puedes ir, todavía tenemos cosas que hacer. No, viejo, por mí ni te preocupes, yo no tengo prisa. ¿Y ahora? ¿Qué sé ahí, Simón? Que el patrón no habló contigo.
ya vete, vieja. Todavía tenemos muchas cosas que hacer. Ya no te hagas chistoso, Simón. Bájate de allí. ¿Quieres que le hable al patrón? ¿Y tú de qué estás hablando, escudero? ¿Para qué le vas a hablar tú al patrón? Pues para esto. Simón no tiene por qué estar allí. ¿Pero cómo que no tiene que estar allí? ¿Por qué? Porque escudero tiene razón. Capi, usted no tiene que estar aquí manejando las redes. Váyase a la cabina. Déjenos esto a nosotros, por favor. ¿Qué no les has dicho? Escudero, antes de zarpar, necesito que me hagas un favor muy grande. ¿Qué? Pero vente para acá y acá te explico. No, de veras, ve. Pues, ¿de qué estaba hablando este hombre, viejo? ¿Qué es lo que no le has dicho a los muchachos tú? Pues es que, ¿cómo? Ya la pesca está mejorando, pues don Rafael quiere que trabajemos más horas extras, ¿no? Entonces, yo tengo que presionar a los muchachos, pero pues no quiero opinarlos delante de ti. Tú me entiendes, ¿no? No, pues es por eso, capitán, pues yo me voy. Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Dios me lo bendiga, viejo. Gracias. Dios, mijo. Cuídese. Hasta luego, muchachos. Mucha suerte. Gracias. Dios, negrito. Buen día. Te ves rozagante, Milenka. Milenka siempre ha sido la mujer bella y entregada que es hoy. Lástima que no podamos tener la felicidad completa. Con estos chavales en la cárcel. Y Yanko. Sin familia y en una celda. ¿No habrán pasado frío? No te preocupes, mujer. Los muchachos son fuertes y van a aguantar. Mi hija Jovanka va a sacar a los muchachos de la cárcel hoy mismo, estoy seguro. Pobre Vinca, se acaba de enterar. Y Laszlo ya lo sabe. No llegó anoche. Ahí viene llegando. Laszlo, ven acá inmediatamente. Zarzán, compañía. Me levanté temprano para ir al pueblo. Guarda tus mentiras, Laszlo. Tu hijo ya ni en la cárcel. Y tú te largas toda la noche. ¿Qué clase de padre eres, eh? Mi hijo. ¿Qué pasa con mi hijo? Adelante. Ahora tú me vas a oír a mí. No sé lo que estás buscando, pero no voy a dejar que vuelvas a hacer lo que hiciste ayer. No fue mi intención provocar un enfrentamiento, Jovanka. Si fui al cine a buscarte fue porque me dejé llevar por mis recuerdos. Como si fueran tan hermosos esos recuerdos como para dejarse llevar por ellos. Pero no podrás negar que en algún momento en esa historia lo único que importaba para nosotros era el amor. Lástima que haya sido de un solo lado, Rafael. Porque del otro nada más hubo engaño, egoísmo, abuso. ¿Quién engañó a quién, Jovanka? ¿Quién abusó de quién? Yo lo tengo muy claro, Rafael. Y justamente por eso no voy a permitir que vuelvas a hacer lo que hiciste ayer. No quiero que me vuelvas a exponer delante de mis hijas. Ellas no tienen por qué saber lo que pasó entre nosotros dos.
Supongo que para ellas debe ser la mujer ejemplar que nunca se entregó a un hombre antes de a su marido. Exactamente. Así es, Rafael. Igual que tu hijo, no tiene por qué saber cómo nos engañabas a su madre y a mí. Me imagino que para él sería un golpe muy duro enterarse de lo que pasó entre nosotros dos, ¿no es así? Estás amenazando. Poder seguir viéndote. Tú te robaste Santa Sara. Sí, tú te la robaste. Supongo que sabrás para qué te pedí que vinieras, ¿no? ¿No? ¿Para qué soy bueno, tío? Tú dirás. Gracias. Estás un poco ciego, ¿no? O sea que no sabes. No tienes ni idea. Sebastián, mira, ya son demasiadas coincidencias con esa gitana. Yo soy cura, pero no soy ni ciego, ni sordo, ni tonto. Así que, ¿me quieres decir qué pasa con Salomé y Sebastián? ¿Quieres que te diga la verdad? Por supuesto que quiero que me digas la verdad. No sé. Desde que conocí a esa mujer, tío, algo pasó dentro de mí. No soy el mismo, no pienso igual y pues todo cambió como de perspectivas. O sea que me mentiste descaradamente cuando te pregunté sobre ella el día de la votación. Sí. Sí, te mentí. Estoy enamorado de ella. Estoy loco por ella, tío. Estoy. No puedo dormir, no puedo pensar, no puedo nada. ¿Y sabes qué es lo peor? Que estoy dispuesto a hacer lo que sea por estar con ella. Sin importar lo que pase en mi vida, sin importar lo que pase a mi alrededor, tío. Quiero estar con ella. Eso quiero. Vio sediento de tus lágrimas. Se volvió salado pa' dejarlo dulce en tu mirada. Agonía de mis madrugadas. Dejarme así tus labios es morir.